El episodio vial se registró caída la tarde entre un vehículo de flota Magdalena VIP número de interno 352 y un microbús de la línea Buenaventura. De acuerdo a los primeros reportes, una menor llegó al centro asistencial de Buenaventura sin signos vitales, mientras que por urgencia fueron recibidas 23 personas con diferentes traumas en sus cuerpos. Dos personas quedaron atrapadas en el accidente, una en el microbús, otra en el vehículo de la línea Gacela. Autoridades de carretera tratan de establecer qué originó el accidente de tránsito. Mientras tanto, informaciones preliminares señalan que la invasión del carril por parte del microbús de la línea Buenaventura pudo ser uno de los motivos, sumados a la falta de señalización vial en la zona. Extraoficialmente se habla de una persona adulta que también ha fallecido. Otra de las situaciones que despertó ese accidente de tránsito fue en las afueras de la clínica de alta complejidad, donde por momentos se alborotaron los ánimos. Familiares de las víctimas realizaron algunas protestas a las afueras de la clínica de alta complejidad, haciéndose necesaria la intervención de la fuerza pública, donde por momentos se generaron enfrentamientos entre los uniformados y los civiles.